Good evening. How are you today? Fine. I'm Everything fine, is thank fine? you. Good evening, good evening. How are you today, Zulma? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy, Zulma? La veo bien deportiva hoy, bien casual, con... Está bonita la camiseta. Good evening. Good evening. Good Gusto de tenerla este día en la clase, Jenny. En sí, Jenny, ¿verdad? Ayer no nos pudo visitar, ¿verdad? Tuve complicaciones para entrar. Ah, sí, fíjese de que a veces con el internet es que suceden esas cosas. Sí, Pero pues. yo les he aconsejado de que, como a veces que son bajones de internet, que esperen un ratito y después lo vuelvan a intentar. Okay, gracias. Quizás como ya comenzó a llover en algunos lugares, va, por eso es que ahorita es como que está un poquito inestable el internet. Ahí en donde ustedes viven está lloviendo seguido. Acá en Chalchuapa, ¿Sí? pues ha Okay. llovido, pero no tanto como, no sé, como tormenta y eléctrica, ¿verdad? Solo el primer día que en las noticias salió que habían habido bastantes árboles caídos, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, antes de comenzar, veo que todavía están entrando unos. Antes de comenzar, ¿verdad? Recordemos de que este es el nivel 1 y ustedes son principiantes. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Nadie tiene que tener pena, ¿ok? Nadie tiene que tener pena. Lo importante del inglés es, como dicen, aventarse. O sea, si usted tiene pena y si usted se limita, ahí es donde usted quizás no aprendería. Entonces,
yo les aconsejo a ustedes de que aunque se equivoquen, ustedes digan las cosas porque ese es parte del proceso. Usted, es más, a veces hasta así se aprende más, fíjense. Entonces, no tengan pena ustedes. Ustedes participen y aquí todos estamos aprendiendo. Si alguien ya pudiera, entonces no estuviera aquí, ¿verdad? Estuviera en otro nivel. O fuera el profesor, ¿verdad? Entonces, aquí todos están aprendiendo. Nadie tiene que tener pena. Aviéntense con todo, ¿ok? Okay, let's start. Al principio voy a tratar de ir como tipo hablando lo más inglés que pueda y yo voy a ir calculando, ¿verdad? A veces si yo veo que no hay respuesta es porque no se ha entendido lo que he dicho, entonces yo voy a volverlo a explicar y ahí vamos a ir, ¿ok? Algo que no entiendan, me interrumpen y me preguntan. Okay. Yo tengo una pregunta. Yes, Jenny. Quería saber si ya, ¿cómo se dice? ¿Ya está registrada para poder hacer mis tareas? Ah, en la Porque no puedo plataforma. ingresar. Exacto. Dice de que a ustedes les escribió la que es la encargada de eso, quiero ver el día primero, fue miércoles les escribió que les iba a solucionar el problema. Y yo sinceramente sí no les había preguntado si se los habían solucionado. No les había preguntado. Pero ese día les escribió, ella se llama Clarice, la del grupo, la que ve esas cosas técnicas. Entonces a ella ustedes pueden abocarse por cualquier pregunta. Ustedes le pueden, como ahí está en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden enviarle un mensaje y diciéndole de que usted todavía no puede entrar, si es que todavía no puede. Pero ella ahí escribió, porque como escribió que sí les iba a ayudar, yo creí que ya estaban todos. De los que no habían podido entrar, ya entraron. Sí, yo sí. Sí. Ya entré. Vaya, solamente, sí, solamente sí, yo también. Yo también. Usted ya probó, Jenny, ya probó desde esa vez. Pues estuve intentando por el día de ayer. Quizás por mi internet, quizás no me ayudaba bastante, pero voy a intentar ahora, después de la clase, a ver si ya puedo. Acuérdese que es que le tiene que dar clic en el link que le mandaron, que dice la plataforma. De allí usted le pone la cuenta que tiene usted de inglés corporativo, la que usted está registrada, y luego le pone la clave que es 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Y ahí ya tiene que entrar. Si no es así, pues vamos a volver a reportar. Okay. Ok, gracias. Ok, let's begin. Teacher. Yes. Yo no he podido entrar porque no sé si será mi teléfono, pero me saca de automático. Entonces quiero revisar bien mi teléfono. Y si no es así, pues confirmarle a la encargada. José Marvin, ¿es usted? Sí. Vale, entonces cualquier cosa, por favor, envíeme un mensaje. Ahí en el okay. WhatsApp, yo soy la que dicen Sandra. Okay. Okay, no. Vale. Iba a comenzar a compartir, pero no. Vamos a escuchar ahorita el alfabeto, pero en el WhatsApp. Okay, entonces todos por favor entren al enlace de WhatsApp y vamos a escuchar el alfabeto, okay, de alfabeto. An online class, visit ilearneasy.co.uk.
E. Vayan repitiendo ustedes a la par del video, vayan repitiendo, repeat. Okay, stop please. Now let us do it together. Say everybody, repeat. A. B. 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 C. B. E. 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 F. 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 G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. M. M. N. O. O. P. P. Q. S. T. T. W, X, Y, Z. Okay. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Yo le voy a poner con el pointer cualquier letra y usted me la va a decir, ¿okay?
Ready? Okay, ready. Ready. Ey. Acuérdense que como comenzamos siempre con ey, vi, entonces ese siempre es ey, va. Ey, ey. 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 Ay. 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 Why. 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 Okay, sí. Tiene que sonar más así, vibrar, ¿verdad? Como una abejita. Sí. Okay. I'm going to select, let me see. Moisés. Okay, Moisés, tell me the alphabet. B, C, D, E, F, G, A, I, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, S, Y, C. Sí. Excelente, excelente. Applause for ustedes. Applause, applause. Okay, you got it, you got it. Okay, María Luisa, now. María Luisa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. C. Okay, applause also for María Luisa. Okay, the applause, your hands. Okay, now everybody, everybody. Que a todos lo van a decir, everybody. A. A. B. B. C. C. D. D. B. B. F. G. H. I. I. J. D. Okay, now let's prove the exercise. Okay, what is? Okay, vaya, yo voy a deletear uno de estos tres nombres. Son tres columnas, mejor dicho, filas. Fíjense cuál es el que yo voy a deletrear y ustedes dicen one, two, or three. Okay, ready. Okay. First line. Okay, primera línea. First line.
L-I-S-E-T. Okay, listen again. L-I-S-E-T. Three. Number three, okay, ready for the second line. Listen. K-A-T-E-R-I-N. Yes, the number two. Okay, the last. Listen. Y-A-N-E-T-H. Wow. The number one. Okay, you ready? Yes, the number one. Okay, now we are going to do the practice. Look at this. Look at this. Vaya, sí. He notado que algunos tienen problemitas con las cosas que se mandan en WhatsApp. Vaya, entonces, la otra posibilidad que pueden hacer es tomar la captura en la presentación. ¿Ok? Digamos esto, tomen la captura ahorita. Si usted tiene problemas en ver, visualizar en WhatsApp. Esta presentación se mandó el día de ayer. ¿Ok? Tome la captura ahorita. Ok. Lo que vamos a trabajar en los breakout rooms. Voy a siempre explicárselos en español para que se entienda bien cómo van a trabajar. Vaya, de esos eran 12. Permítanme, ¿cuántos eran? Permítanme. No, son 16. Vaya, entonces son 16. Ustedes van a ir en pareja. Y entonces, como son 16... van a turnarse, pueden turnarse primero uno, después el otro, o cuatro y cuatro y cuatro y cuatro, como ustedes vean, ¿ok? Y luego, cuando ya regresen, voy a preguntarles a unos cuantos así al azar, que me deletreen cualquiera de esas palabras, ¿ok? ¿Es clear? Vamos a deletrear alguna de esas palabras. Sí, sí, todas. Ah, ok. Todas, ¿ok? Sí, yes. Go. Acuérdense que el hombre caos, si uno le cuesta, el otro tiene que ayudarlo. Deletreado, no el nombre, no el nombre. Vaya, son ocupaciones, va. Son ocupaciones. Ajá. Entonces usted va a deletrear las ocupaciones. Ok, por ejemplo, la número uno, example. Somebody is accountant. That is the number one, right? You say A-C-C-O-U-N-T-A-N-T. Accountant.
David. Accept the invitation, Hola. David. ¿Ya está aquí en la clase o todavía no? De oyente estoy porque todavía ahorita ya casi salgo del trabajo, pero sí Ok. puedo participar ahorita. Porque lo he puesto con Reina Milagro, pero usted no ha aceptado la invitación, no ha entrado. Hello, Victoria. Hello, tuve problemas con lo del internet, pero ya estoy bien. No sé de qué me perdí, si de mucho. Usted se había salido. Sí, es que como empezó a gotear y a pringuear, entonces tuve problemas, pero ya volví. Estamos practicando unas palabras, deletreándolas. La voy a poner con una pareja para que vea usted cómo es. ¿Ok? Ah, vaya. Al breakout room. Sí. No, ahorita sí. la voy a mandar ahí. Bye. Hello. Y Rocío participen. ¿Está Rocío participando? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Ok. Sí, van avanzando en las palabras. Es que fíjese que cuando estaba diciendo eso perdí la señal. Ahorita me volví a meter. Sí. Bueno, entonces no tiene las palabras entonces. Se las voy a Bien, compartir. las palabras. Sí las tiene. No, las palabras sí le alcancé a tomar captura. Ay, vaya, entonces Vaya, pero allí cuando dio la indicación se me salió, no sé qué dijo. Tienen que deletrear, son 16 palabras. Tienen que deletrear 8 y 8.
con la persona que había quedado. Cuando entré solo estaba una persona. Con ella me sí, tocaba. Guadalupe. Ajá, Guadalupe. Ajá, y yo como ahorita entré y ya había perdido la señal cuando usted dijo. Vaya, entonces Guadalupe va a decir 8 y usted le va a decir 8. Bueno, ¿okay? Está bien. Las 8, las que yo escoja. Túrnense una y una, me parecería mejor, para que no se aburran. Una y una. Bueno, entonces. Comience con accountant. Bueno. Ok, see you. Bueno, ¿cómo vamos aquí? ¿Ya vamos avanzando en las palabras? Sí, nos repartimos. Lo que si voy de camino para la casa cuando nos toque, solo me hace esperita y cuando yo llegue le doy mi parte. Porque ahorita voy de salida ya. Ok. Uh-huh. Están grabando, creo. Ah, sí, viene la teacher. F, ¿a quién le toca F? A mí. A mí me toca F. F. F, R, O, N, T, D, E, S, K, C, L, E, R, K. G, M, U, R, S, A. H O F F I C E M A N A G E R E P A E Right. R E C E P T I O N A C sí. U R U es la teba. Sí, sí. Y la W, la U R S E Nurse. T I N T E, C. Yo creo que ya se acabó el tiempo.
No, no nos ha acabado. No. 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 Continúe, continúe. Bye. F doble F sería I, ajá, sí, y R. Vale, le toca la última. Turn off the microphones, everybody. Okay. Now I'm going to assign the words one each. Okay. One each, uno por uno, okay. Number one, wait a minute, please, I'm going to present. Okay. You have 18, no, 16, and we have 19 students. Okay, Marco is going to be A. Okay, los voy a asignar a todos y después los preguntamos, okay. Marco, A. Reina Abigail, B. Moisés, C. Luz Yamilet, D. Victoria, E. María Edith, F. Guadalupe, G. María Luisa, H. Jaime, I. Zulma, J. Mr. Rafael, Ernesto López, K. Lady Marilee, L. Jenny, M. José Marvin, N. Reina Milagro, O. Mónica Arlinda, P. Ok, begin. Acount. Okay, can you say the word? Okay, vamos a hacerlo otra vez porque no lo dije así, pero así digámoslo. Se pueden ustedes lo del spelling bee, ¿verdad? Primero dicen la palabra, después la deletrean y después dicen la palabra. Okay, por ejemplo, accountant,
A-C-C-O-U-N-T-A-N-T, accountant. Okay. Yes, Marco. La B. Okay. 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 Marco, again. A-C-C-O-U-N-T-A-N-T. Mm-hmm. Say the word. A. Accountant. Accountant, okay. Now B. La pronunciación de esa palabra, ¿cómo bellhop, es? Bellhop. 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 B. B. E. L. L. H. O. P. Bellhop. 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 Ok, let me see. Cashier. Cashier. C. A. S. H. I. E. R. Cashier. Cashier. Okay, letter D. Doctor. Doctor. D. O. C. T. O. R. Doctor. Good. Letter E. Electrician. Electrician. E. L. E. C. T. R. I, C, I, A, N. Electrician. F. Front desk clerk. Front desk clerk. F, R, O, N, P, D, E, S, K, C, L, E, R, T, K. From this clerk. Very good. Okay, letter G, nurse. Nurse, N-U-R-S-E, nurse. Okay, nurse, nurse. Okay, letter H, office manager. Office manager. O, F, F. I, C, E, M, A, N, A. G, 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 E, R. Office manager. The letter I, painter. Painter. P, A, I, N, T, E, R. Okay, J, plumber. Plumber. P, L, U, M, B, E, R. Plumber. 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 Repeat it. Plumber. 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 Es plomero, ¿verdad? Plomero. Plumber. Okay, letter K. Police officer. Police officer. P, O, L, I, C, E, O, F, F, I, C, E, R. Police officer. Good. Police officer. Okay, police officer. Okay, letter L, receptionist. 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 R,
E C E B D I O N I S T. Receptionist. Very good. Letter M. Salesperson. S A L E S P I R S O N. Salesperson. Salesperson. Okay, good. Salesperson. Only remember that this is E, right? E. Okay. Okay, thank you. Letter N. Letter N. Security guard. Security guard. Security guard. S E C U U A I Chi. Chi. J. No, that is Y. Y. What? Uh-huh. Next. I. And la pongan teacher. G. Okay. Chi. G. U. 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 Ok, vaya, lo voy a deletrear una vez yo y después usted lo trata de decir solito. Ok, ponga atención ahí. Ok, security guard. S E C U R I T Y. Ok, security. Now, guard. G U A R D. Okay, security guard. Intentémoslo una vez más. Maybe. S H E C U U A R A I, ¿verdad? Y después de R es I. I. T. G. Y. 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 Ayúdenme los demás, por favor, ayúdenme. G. G. Y. O. O. A. A. R D D D D D guard security guard. Ajá, security guard. Security guard. Okay, next. Okay, letter. Very good, Jose Marvin. You did it. Okay, letter O. The letter O. Taxi driver. Sorry. ¿Y aquí le tocó taxi driver? Reina, usted. Milagro. Okay, go ahead, Reina. Milagro. Vemos dos Reina. Ah, Reina Milagro. Ah. Taxi the driver. Taxi yes. Driver. Taxi driver. Taxi driver. C A T I D R I U E R. Taxi the driver. Good. Very good. Okay, letter P. Vendor. Yes.
Vendor. V E N D O R. Thank you. Finally, we finish this part. Okay. Now, let us complete only one final exercise in the manual. Only one final exercise in the manual. And we finish this topic that was for yesterday. It doesn't matter. Okay. Now, look. You circle the letter you hear. For example, in the number one, you listen M, circle M, okay? Example, you listen L, M, sorry. You circle M. Circle. Okay, example. Yes? Okay, ready? Vaya, para esto sí necesito que tengan el manual. ¿Verdad? Sería la página, page number 15. Página 15, ok. Page 15. Ready? Are you ready? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. Are you ready? Number one. Number one. D. Circle D. Aha. D. 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 Number one. Okay. Number two. P. 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 Circle P. Yes, circle P. Number three. K. K. Circle K. K. Circle K. Number four. S. S. Circle S. Number five. B. Circle B. Number six. F. F. Yeah, F. Circle F. Circle F. Number seven. Number seven, T. T. Number eight, L. L. Number nine, E. Circle E. Yes, circle E. Number 10, U. 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 Number 11. I. 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 Circle I. Number 12. G. G. Circle G. Finish? Yes. Finish. 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 Alguien que lo hizo así en su computadora podía compartirlo. ¿Quién? Nobody? Jaime me quiere mostrar la compu. Ok, vaya, entonces veamos. Ustedes pueden digitar, en mi pantalla. No, porque usted puede, tiene la opción de digitar en mi, cuando estoy compartiendo, usted puede meterse ahí y digitar en mi página. Ya, los que tienen celular pueden hacerlo como con el lápiz. Comparta. Y comparta la...
Les pregunto ya, vaya, intenten, vamos a ver ahorita. Ahí hay una opción a un lado donde está un lapicito. Ahí pueden hacerlo. Vamos a ver. Vaya, vaya, pueda, vaya, el que hizo la de ese está bonito, mira el de morado, ese sí se ve. ¿Y quién me hizo esta manchazón? Algún travieso. Vamos a ver, David. No sé si David es que. Ok. Ya estoy. El que hizo rojo lo hizo bien, mire, el you. Yo. Bye. Ahí lo dejo, termínenlo. Hagan lo que quieran, experimenten. El que hizo los esto ya como de los que son como ya predestinados, ¿verdad? Veo que vaya, yo creo que ya estuvo, ya más o menos. Ah, no, me borraron dos. Me borraron dos ahí, tres me borraron ya. Vaya, completen ese, ten 11 and 12 y digo yo ya las respuestas, ok. Ok, finish. Ya estuvo, ya no. Ok, number one is correct. Number two is correct. Number three is correct. Number four, correct. 5, correct. 6, correct. 7, correct. 8, correct. 9, correct. 10, correct. 11, correct. And 12, correct. Correct! Is everything okay? You have 10. Okay, you have 10. Congratulations. And we finish this. Okay, stop sharing this. Okay, now the topic for today. Now the topic for today. Topic for today is this. Ah, but before I go to the topic, I pass the Athenas. Say present, please. Adriana, no, right. Alfredo. Present. David. Present, teacher. Emerson. Guadalupe. Present. Ivania. Jaime. Present. Jenny. Present. Jorge. Jose Marvin. Present. Kelly. Kelly. Karen. Is Karen in the class? Lady. Lady. Luz Jamilet. Luz. Manuel Alexander. Hoy no ha venido Manuel, va. Okay. Y Marco Antonio. Present. María Edith.
Present. María Luisa. Present. Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present. Reina Milagro. Present. Reina Abigail. Present. Rocío. Present. Ronald. Rosa. Silvia. Hoy no nos visitó Silvia. Ok, let's continue. Teacher, a mí no me mencionó. Who? Victoria. Sorry, I'm going to check again. Victoria. Victoria, y usted ya había estado antes, Victoria. Sí, a las 7 en punto, pero como después, como le dije que había tenido un problema, y me desconecté y de ahí me conecté en otro dispositivo. Ah, sí, sorry. Y Zulma va, lo dije. No. ¿A quién más no mencioné? Vaya, sí, me faltaba. Ok, continue. Okay, the topic is possessive adjectives and nouns. Okay, possessive is indicates possession. Okay. The objective of class is provide and request the spelling of name, last name, and other information. Okay, listen. What are adjectives? What is an adjective? In English, right? What is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words. Words like a small, blue, and big are descriptive. And they are examples of adjectives. The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. Okay, adjectives are the words that describe. For example, pretty. What is pretty? Bonita, okay. Intelligent. It's an adjective. You say, he is intelligent. The intelligent student. The beautiful teacher. Okay, for example. The smart student. Okay. Adjectives go before, están antes, okay, of the noun. Continue. Descriptive. For example, you say long, red, strong, rainy, big, salty. Long, largo, rojo, fuerte, lluvioso, grande, and salado. Okay. Long, red, strong, rainy, big, salty. Okay, for example, you can say the long dress, the red dress, the strong man. The rainy day, the big man, the salty food. Okay, todos van antes del sustantivo, ¿verdad? Okay, proper adjectives. Okay, Salvadorian food, Mexican food,
Mexican people. Okay, proper. Articles, numbers. Okay, a, de, an, 2, 4, 7. Estos artículos y estos números son adjectives. You say, a man, a woman, a student, the woman, the student, an actor, an orange, 2 bananas, 4 apples, 7 students. Demonstratives, these, that, this, those. Okay, these, estos, that, aquello, this, este, those, aquellos. Okay, you say these apples, that student, this book, those books. Okay, possessives. Vaya, fíjense que todos estos que les he explicado son adjetivos. Todos estos van antes del sustantivo que modifican. Por ejemplo, si yo pongo long, le pongo la palabra hair, por ejemplo, cabello. Long hair, ¿a qué modifica? Al cabello, ¿verdad? ¿Cómo es el cabello? Largo. Long hair. Long hair. Así todos estos adjetivos. Proper, salvadorian, por ejemplo, es propio porque salvadorian viene del salvadoreño, ¿verdad? Del Salvador. Salvadorian food, comida salvadoreña. Está describiendo cómo es la comida, ¿ok? Articles, a, es uno, ¿verdad? Dijimos ayer. Uno y an era también uno. Depende de que antes vaya, de qué palabra habíamos dicho, ¿verdad? Que si comienza con consonante, va con A. Y si comienza con vocal, la palabra va an. De también es un artículo, pero definido o específico. ¿Okay? Los números también van antes del sustantivo. Cuando usted dice two students, two bananas. Siempre va el número antes de la palabra que describe. ¿Okay? Demonstratives también van antes del sustantivo. Se dice these, son esto, ¿verdad? These apples, estas manzanas. That apple, esa manzana. This apple, esta manzana. Those apples. ¿Cómo sería those apples? Esa manzana. Ok, vaya. De todas estas, lo que nos concierne ahorita en el tópico es esta, possessive. Ok, what are the possessive nouns? Possessive adjectives, sorry. Possessive adjectives. My, your, his, her, their, our, its. Look. Okay, the possessive adjectives are according to the person. For example, if I say I, vaya, vamos a hacer un chequeo a ver si todos entienden qué son estos pronombres, okay? I, ¿qué es? What is it? Yo. Yo. Ajá, yo. You? Tú. Usted. He. Él. She. Ella. It. Eso. Eso. El. We. Nosotros. They. Ellos. Okay. Now, according to the personal pronoun, you have the adjective, the possessive adjective. For example, you say my, your, his, her, its, our, their. Okay, you say I, my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, our, they, their. Okay, repeat please everybody. I.
Okay, vaya, ahora yo voy a decir los pronombres y ustedes me dicen los adjetivos, okay? Ready. I. My. My. You. You. He. Is. She. It. It. We. All. They. There. Vamos a ver solo unos cuantos, ok. Moisés, tell me the possessive adjectives. Ok, ready. I. I. You. Oh. He. It. She. Her. It. It. Our. Ah, no, we. We. Our. They. They. There, okay. Guadalupe. Guadalupe. Sí. Okay. Say the possessive adjectives. Okay. I. My. You. Your. 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 He. His. She. Here. Her. 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 Repeat. Her. Okay. It. It. We. Your. Our. Our. Repeat. Our. 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 Okay. They. There. 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 Okay. There. Now continue. How to use possessive adjectives? Look at the sentence, okay? He is my friend. He is my friend. Okay. Fíjense bien aquí, por favor. Hay gente que se me confunde en estas cosas. Okay, you say my friend. My friend. Okay. Mi amigo, ¿verdad? Mi Entonces, amigo. El adjetivo posesivo siempre acompaña al sustantivo que posee. Por ejemplo, friend es el sustantivo. ¿De quién es el amigo? Mío, ¿verdad? Entonces, es decir, mío, ¿verdad? My friend. My, he is my friend. He is my friend. Ok. Francisco is her classmate. Okay, her classmate. ¿De quién es el compañero? De ella. De ella, ok. No es de ella. No es de Francisco, sino que es de ella. ¿Quién es ella? Eso no lo sabemos. Porque este, de ella es como decir, es amigo de ella, pero ya sabemos de quién estamos hablando. En esto, si solamente vamos a hablar, vamos a usar los adjetivos posesivos, es porque ya sabemos de quién está hablando, porque no decimos el nombre. En mine no, soy el mío, ¿verdad? Es her, de ella, no se sabe quién es ella, pero es Francisco, es el amigo, es el compañero de ella. Aquí no decimos el nombre. Ahora, después voy a explicar cómo nosotros indicamos la posesión diciendo el nombre. Pero ahorita solo vamos a ver este, ¿ok? We are their colleagues. Their colleagues. ¿Ok? Their colleagues. Los colegas de... Ellos. Ellos. Okay. Ellos. She's his teacher. The teacher
Oh. Ajá. Sí. He is, ok. ¿Sería de ella o de él? Él. 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 Ok. Doralisa is our sister. La hermana de... Nuestra hermana. Ajá, de nosotros. Nuestra hermana. Ok, this is Firulais. And this is house. ¿La casa de quién? De... En este caso sí dice de quién, miren, Firulais. Firulais. Ajá. It's house, la casa de él, ¿verdad? Pero del perrito, de Firulais. Ok, my friend. My friend, her classmate, their colleagues, his teacher, our sister, it's house. He is my friend. Repeat, please. He is my friend. He is my friend. Francisco is her classmate. Francisco is her classmate. We are their colleagues. We are their She is his teacher. She is his teacher. Doralicia is our sister. Doralicia is this is Firulais and it is its house. This is Firulais and it is its house. Okay. Vaya, se entiende que es my, it's her, there, his, our, it. Okay, now. Ahorita les voy a mandar, no se los mandé más temprano porque yo veo que a veces se me confunden con los enlaces. Pero el último enlace que van a recibir ahorita, ese es el que van a ver, ¿ok? Es el video que van a ver ahorita. Wait a minute, please. Vaya, ese enlace que les he mandado, ese es el video que van a ver ahorita, ¿ok? Véanlo, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor, hay alguien ahí que no lo tiene apagado. José Marvin, turn off the microphone.
Okay, stop the video. Solo era para que vieran unos cuantos ejemplos, porque todo es muy largo, ¿ok? Stop the video, stop the video. Thank you. Ok. Bueno, hoy vamos a trabajar en los ejercicios. Vamos a ir al breakout rooms y lo van a llenar juntitos, ¿ok? Juntitos con el grupo que lo voy a dejar. What is the exercise? Okay, look. Okay, this is the practice. Okay, and then we have this. Okay, vamos a tener, para eso vamos a tener la slide number 7 and the slide number 8. Recuérdense que esto yo se los envié en el grupo. Déjenme ver. No les estoy mintiendo. ¿Todos lo tienen? Yes. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que uno de ustedes lo comparta ahí en el grupo que les voy a dejar. Y allí lo llena. Luego voy a pedirle a uno que lo comparta para ver la respuesta. ¿Ok? Ahí. Hello, hello. Alfredo, are you in the class now? Hello. No sé cómo se comparte, ¿cómo es? Vaya, en este grupo, ¿alguien tiene el manual y que lo comparta? Yo tengo manual. ¿Y lo tiene descargado en la compu? No, en la compu no, solo impreso. ¿Quién de ustedes lo tiene descargado en la compu, si es que tienen compu? No, solo Mónica tiene compu. Y teléfono tenemos. Vaya, entonces Mónica, vaya, solo lo tiene impreso, dice, ¿verdad? Lo voy a compartir ahorita y usted le toma captura a las dos slides. Bye. Esta sería la primera. Espérame. No, esta es la primera.
¿Ya? Ya, sí. ¿And this? Casi no me carga, pero ya casi. La primera sería your name. Ready, Mónica? Sí, ya está. Sí, está todo. Okay, begin. What are you first name? They are Imer and Hector, dice. What? Ellos son Imer y Hector. Ellos son Imer y Hector. ¿Cuál es su ocupación? What is... What is your occupation? No tiene relación con el anterior porque uno es el 3 y el otro es el 4. 3 y 4. No está relacionado. Digamos el 3 es uno y el 4 ya es otro. Ah, ya es otra conversación. Sí. Ah, ok. What? Así es. Ay, ni hemos hecho el otro. What is? Ah, y el otro es your. 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 What is your first name? Póngale your. Dice, my first name is your. Venga, aquí que no puedo escribir. Ay, póngale como sea. Please. Is. Ah. Is. Sí. Is. Porque está hablando de él. Is. His workplace. I work in the cell. Ajá. Okay. In the cell. Yo digo que así. No, no sé. Dejémoslo así. Yo pienso que así es. Está la teacher. ¿Qué dice teacher? Vaya, los voy a corregir en algo, solo los voy a hacer que reflexionen. Okay. Cuando vamos a usar un adjetivo posesivo es porque tenemos un referente. Tenemos un referente de quién estamos hablando. Vaya, y aquí el referente siempre está en las respuestas. Vaya, por ejemplo, la número uno, la respuesta es he is Roberto Hernández. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Roberto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál le corresponde a Roberto? Vean ahí. His, ¿verdad? His. Y así por el estilo. Vaya, revisen todos para ver si se han equivocado en más. Sí, ok. Creo que en todo. En el primero es you, porque te está preguntando el nombre. ¿Cuál es tu nombre? No, hablando de Roberto. Ajá. Porque dice his Roberto Hernández, entonces está hablando. Ajá. Es his. Ok. ¿Cuál es su primer nombre? La segunda dice what? Ahí es I. I. Porque está respondiéndose me. My first name is Irving. What is my?
Ajá, sí tiene sentido. What is my first name? My first name is Irving. What are your first names? Vaya, que no es my sorry, name. Sorry, lo voy a interrumpir. Cuando ustedes están usando un possessive adjective es porque tienen un referente. En una conversación real, el referente podría ser alguien que estén viendo o alguien que ya están hablando antes. En este caso, los referentes están en la respuesta, ¿verdad? Pero tengan, pero vean la lógica de la pregunta y de la respuesta. Porque si usted dice, what's my first name? Usted solo se está preguntando, ¿verdad? Entonces, y aquí es como que usted solo también se está contestando. Entonces, no es así, porque es una conversación de dos personas. Y Entonces, algo así la se... reflexione la número dos, a ver si tiene lógica, así como dijo. What's my first name? My first name is Irving. Pero es que aquí nosotros lo tomamos como que si él repitiera la pregunta. Ajá, como que él mismo está hablando. Vaya, haga de cuenta de que Marco es A y Rafael es B. Haga la pregunta como que usted es A y Rafael es el B. Vamos a ver cómo suena. Ah, pero ya lo borró. Sería la segunda, ¿va? Yes. What is my first name? My first. My first name. Va, yo lo voy a dejar así como ustedes lo han dejado, pero hagan la pregunta y hagan la respuesta a ver si les suena. Vaya. Yes, Marco es name. El A y Rafael es el no. B. Tiene no, que no tiene ser. Así sí no tiene sentido. Sí, no, no tiene sentido porque es una conversación. Sería, yes. What Ay, is aquí sería. Ya le habíamos puesto el primero, le habíamos puesto your aquí. What is your first name? Así la habíamos puesto con your. Esta. Ahí les dejo de tarea que lo que le encuentren como que es una conversación, ¿verdad? Si les suena, así es. What is your... Para escribirle. Ay, yo no acabo el tiempo. Yo no sé por qué cuando me ven a mí siempre dicen lo mismo. Gracias, oye. Perdí, perdí el lapicito para escribir. Ay, Dios, búscalo debajo de la mesa. En serio, ya no me da la opción de escribir. Yo no le veo la opción de compartir porque no le veo la pantalla. Ustedes sí la ven. Zulma la ha compartido. Sí. Yo la compartí. Y ustedes la ven porque yo no la veo. Sí, sí, sí yo la veo. Pero no me sale ni el lápiz tampoco a mí. No, ni a mí, me desapareció. No sé, Zulma. Espera, me voy a ver. Búsquelo debajo de la mesa. Se te cayó porque no lo encontramos. No se lo han robado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ya no me tienen miedo. Sí, sí. Ahí viene, no va a pegar. Teacher, nosotros yes. hicimos así. Vaya. No sé si nos puede corregir. Ok, vaya, quieren que los corrija ya. Sí, por favor. Vaya, hagan una cosa, hagan la práctica. Uno de ustedes es A y el otro es el B. Pero hagan de cuenta que ustedes de veras están haciendo la conversación. Vaya, entonces Guadalupe, usted va a ser la A en todas. Y Jenny va a ser la B en la 1, 2 y 3 y Moisés en la 4 y 5. Vaya, comiencen. Yo, la A. What is name? Jenny. His name, no, he is Roberto Hernández. Mm-hmm. Okay, what his first name?
Ahí no me, ya ven, eso es lo que querían que vieran. Sí, es cierto. No, entonces es ¿Cuál es tu nombre? Es your. Ajá. No. Yes, it's your. Mango. Your. Que tu nombre era de ti. Your name. Vamos haciendo esa reflexión. Vamos. Lo voy a dejar y lo voy a dejar, sí, porque sí tengo que ir a ver los otros grupos. Ok. Ok. Sí, continue. Es que a saber si será. Más que ya terminó el tiempo, a ver si será. How is everything? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? No. No, aún no. No, como no podíamos compartir la pantalla con la computadora de ella, probó Alfredo. Ah. Y eso nos quitó el tiempo prácticamente. Yes. Estaba probando con el teléfono, pero el teléfono solo da la opción de dibujar prácticamente. Sí, el teléfono solo es con el lapicito y eso es bien. No escribe bien. Sí. Ok, entonces vamos a poner a compartir a otros compañeros y ustedes se fijan en la respuesta. Okay. Ahí está bien. Hello, David. Hola. Hello. Hello, se salió de la reunión. Sí, es que decía tiempo restante cero y después aparecieron otros 15 minutos. Creí que me había quedado atrapado ahí en la sala. Ahí. Ok, pero sí, ahorita lo voy a cerrar. Vaya, está bien. Yes. Usted va revisando lo del avance que llevamos en la plataforma. De la plataforma, no, lo hago cada viernes. Cada finalizando la sesión. Y la sesión la terminamos el lunes, entonces el lunes lo voy a hacer. Pero yo voy por la sesión 2, ya la tengo terminada. Uy, a ver si ahí está, hizo el examen final usted. No. Fíjate que el módulo, hace dos módulos tuve un estudiante que en la primera semana hizo hasta el examen final. Pero yo el examen no le he hecho hasta la sesión. Pero le estoy diciendo lo que se puede hacer, va, pero él porque era más adelantado, la verdad. Era. Sí, él estaba bien adelantado al nivel. No, yo no, principiante. No, si él también era principiante, pero es que como a veces hay estudiantes que ya han estudiado en otros lugares. Sí, es verdad. Y se le facilita. Pero eso no es, o sea, eso solo es, a mí me ayuda, cuando alguien más puede, me ayuda a que le explique a los demás. Ok. Sí, lo ayuda. Ok. Y si no mal recuerdo, quiero ver quiénes lo tenían. Bueno, en la verdad nadie se lo revisé. Pero vamos a revisarlo así ya de un solo. Vamos a ver si Rafael, usted lo estaba compartiendo, pero en computadora. Logran ver. Uy, estamos viendo el correo. El correo estoy viendo yo. ¿El correo está? Sí, el correo se ve. Ya lo voy a hackear, Rafael. Uy, imagínese de ver a lo hackear. Alguien va a decir que de verdad fui yo. Marco lo está compartiendo bien el día.
Sí, es que como cuando se da la opción de Rafa compartir, hay varias ventanitas y usted le da clic en la ventanita. Marco, que... lo puede compartir usted. Ok, Marco. Sí, ahorita lo voy a poner. Se borró. Se borró. No, pero ahí tienen la captura. Ok. The capture. Okay, déjelo ahí. Vamos a ver. Ok. What his name? He is Roberto Hernández. What's your first name? My first name is Irving. What are their names? They are Emil and Hector. What his occupation? He is an engineer. What's your workplace? I work in the south. Excellent. Ah. No hubo ningún error. No hubo ningún error. Okay. Next. Teacher, dejo de compartir ya, ¿va? Y pero les hace falta uno. Eran dos. Nosotros igual solo esta práctica hicimos. No, era la 7 y la 8. Nadie hizo la 7. Solo esta. Nosotros también. Vaya, entonces hagamos la 7 entre todos. Ok. Stop sharing. ¿Dónde está la 7? Ok, stop sharing. Stop sharing. Donde dices dejar de compartir, algo así. Ok. Vale, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Después van a ser bien buxos en los otros niveles. Ok. Look. Now together, what is the number one? Okay, the number one, Silvia, is, what do you say? I'm classmate or my classmate? What is the correct? Silvia is I classmate or my classmate? My classmate. My classmate. Okay. Eric is she friend or Eric is her friend? Her friend. Her. Wait a minute, please. Wait a minute. She. No, 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 it's no she, she. But wait a minute, please. Wait a minute, wait a minute. José Marvin, como que un ventilador tiene encendido, se le escucha. Es que yo no sé, alguien tiene el micrófono encendido. Pero como que ventilador le hace. ¿Quién será? Está en la moto. Can you please turn off your microphones? Turn off your microphones, turn off your microphones. Está muy fuerte el calor. Ah, por eso, ¿verdad? Uh-huh. Wait a minute.
Okay, continue, 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 continue. This is the number one is mine. And number two is her. Okay, the number three. What do you say? You boss or your boss? Your boss. Your boss. Number four, what do you say? Esmeralda and Fatima are we or our friends? We. No. Are you sure it's we? Our. 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 Okay, it's our friends. We is nosotros. Number five, she, teacher is her. Mr. Gomez or her teacher is Mr. Gomez? Her. 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 And I'm the co-worker or I'm their co-worker? They. Okay, that's the answer. Por ahí alguien me había copiado. Okay. How do you feel? ¿Cómo están sintiendo este tema? ¿Lo comprendieron? ¿O hay preguntas hasta ahorita? Está bien. Fíjense que solo faltan 5 minutos para que termine la clase y me falta todavía un contenido. Entonces, si lo comienzo, no va a durar 5 minutos. Ni modo, para mañana. El lunes. Para el lunes. Dejamos burrita. Vaya, entonces si quieren los 4 minutos que nos quedan, déjenme preguntarles, ¿todos lograron accesar a su plataforma? ¿Por qué ejercicio sí, van? Yo en el 4. ¿Y en eso no han tenido problemas? ¿Todos lo han podido hacer bien? O sea, usted, María Edith, si van al 4, quiere decir que usted ya hizo el de este tema de hoy. Sí. Vaya. Yo en el 2. ¿No han tenido problemas en contestar? Algunas. Yo por las... ¿Por cuál va, Reina Abigail? Por las 6. Uy, se me ha adelantado esta muchacha. O sea, porque antes de eso está lo que vimos ayer del abecedario también. Ajá, pero quiere decir que ya hizo lo del tema de hoy. Sí. Mayor, todo eso. Y también está lo del possessive nouns. Que también es lo que nos quedó pendiente de ver hoy. Vamos a ver lo del en el manual algo, ¿ok? Vamos a ver. Wait a minute. I forgot. Okay. Vaya, esto del possessive adjective es lo que vimos hoy. Entonces, esto del possessive noun es lo que nos quedó pendiente. Our teacher's name, Pedro Salves, Phyllis and Dora's last name. Entonces aquí decía, your teacher's name. What is your teacher's name? Sandra. Sandra. Sandrita. Sandra. The beautiful teacher. Hay que ponerse flores uno mismo. Ya me congelé. Sandra, right. Yo creo que el internet está un poquito bajito ahorita. Your classmate names? One classmate name?
Give me one name. For example, Reina, give me one name. Okay, Marco, give me one name. Your classmate's name. What? Marco? No. Your class. Your classmate's name. In Marvin. Mr. Rafael. Solo lo estoy preguntando para ver que si me van entendiendo lo que se le va a preguntar. Vaya, entonces este apóstrofe, ese quiere decir que es de él. Es la pertenencia, o sea, name, digamos, el nombre de su profesor. El número dos, el nombre de su compañero. La número tres, la ocupación de su compañero. La número cuatro, el apellido de su compañero. Lo estoy diciendo así a la carrerita para que, por si los que van a hacer en la plataforma hoy en la noche. Okay, el apóstrofe S quiere decir posesión también. Mañana voy a explicar la diferencia entre ambos. ¿Cuándo es que se usa cada uno y la diferencia entre ambos? ¿Ok? Mañana lo voy a explicar. Hay clases. Ah, no, sorry. Es que como estoy acostumbrada a que son 5 clases. Primera vez que comienzo así, ya ha empezado la semana. Sorry. Vaya, hoy se me va a quedar entonces este Jaime. I meet, okay? Now, okay, see you tomorrow. Have a nice night. Good night. See you tomorrow. I will see you Monday. Good night, everybody. Good night. Monday. Good night. Good night, Monday. Okay, Jaime, tell me, ¿qué sintió que le costó del tema de hoy? En las oraciones, lo que estuvimos viendo, de cuando nos puso a practicar la que alguien hablaba y que alguien contestaba, ahí nos costó un poquito diferenciar al principio, en el grupo que estábamos con Marcos y Rafael. Ajá, por ejemplo, si en la conversación, le voy a compartir esta, ¿qué es lo que les iba a compartir hoy? Permítame, no era esto lo que les voy a compartir. Wait a minute. Se me perdió la página que iba a compartir. Ah, sí, esta creo que era, pero... Ok, aquí. Okay. Esto es lo que les iba a explicar, pero es lo que no alcanzamos a ver. Como ya la carrera no me gusta explicar cosas porque yo siento de que no es lo mismo. Vaya, aquí usted cuando tiene possessive noun, pero mejor lo voy a borrar. Vaya, por ejemplo, usted dice: This is her blouse. O sea, esta es la blusa de ella, ¿verdad? This is her blouse. Cuando usted dice her, es porque usted sabe de que de quién está hablando. En ese caso, de las conversaciones, sí decía de quién estaba hablando, que era la respuesta. En ese caso, usted dice, this is her blouse. Her quiere decir de ella, ¿va? La blusa de ella, pero ¿quién es ella? Quizás antes de esa oración ya me habían dicho, ¿verdad? I have a sister. I have a sister. Yo tengo una hermana, ¿va? Her name is Susan.
ya se estuvo hablando de ella. Entonces aquí ya solo tenemos que decir her blouse, porque ya sabía, no, ya sabíamos antes. Entonces los possessive adjectives siempre tiene que tener un referente. Tiene que tener un referente. Nosotros que estamos pensando como alguien que él mismo se contesta. Entonces ahí estamos. Vaya, por ejemplo, aquí en A se puede preguntar what's what's espacio name va, pero ¿de quién va? ¿De quién están preguntando? Pero ahí le, no, le ahí le daba alguien, la alguien le está haciendo la pregunta a otra persona, what's his name. Ajá, his name is Marcos. Va, entonces el referente estaba en la respuesta. ¿De quién estamos hablando? De Marcos. Marco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Marcos? Es un hombre. ¿Y a qué adjetivo posesivo es de un hombre? Está hablando de esa persona, está hablando de él, ¿verdad? His. Entonces el referente allí no está anteriormente, está en la respuesta. ¿De quién estamos hablando? De Marcos, entonces, entonces ¿de quién es el nombre? Es de Marcos, ¿va? Entonces, es de él. Es de él, entonces, ¿qué es de él? Es his, ¿verdad? Diferente que aquí hubiéramos dicho María. Entonces, no, ya no hubiéramos dicho his aquí, ¿verdad? Sino que es her name. Her name is María, porque es el nombre de ella, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la pregunta? Es de ella, ¿va? Entonces, de ella es her. Y así sucesivamente. Que, sí, más que todo eso fue lo que nos costó en un principio. Solo ella sabía que fijarse que tuviera de quién era el referente, de quién estamos hablando. Y en todos los ejercicios, así es, la, es lo que se tenía que pensar, de quién estamos hablando. Pero yo creo que lo resolvieron de todas maneras. De todas maneras lo resolvieron. Ajá, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le cuesta a usted la pronunciación? No, prácticamente ya las letras de la ciudad de las que más me costaban, ya las apunté cómo se pronuncian. Entonces sí, ya ahí sí ya no tengo muchos problemas, solo, más que todo practicarlo. Y así en general. Ah, que ahorita sí no he podido compartir, porque como tengo el teléfono y tengo la computadora aparte, las dos cosas. Entonces el Zoom lo tengo en el teléfono y los ejercicios en vez de los estoy haciendo aparte en la computadora, pues no puedo compartir. Usted es el que me comentó de que la computadora ya es de, es un poco antigua y que por eso no le puede poner no, Zoom en la computadora. No, no, la cosa es que la computadora que tengo es de escritorio ahorita. Entonces no tiene la cámara. No tiene cámara ni nada. Entonces, por eso el Zoom se me hace más fácil ponerlo en el teléfono. Pero lo había puesto, sí. Sí, está bien. Pero en el teléfono le es difícil compartir, ¿verdad? Ajá, sí, por eso. Pero fíjese de que se puede estar intercambiando, solo es cuestión de dinámica. Porque, digamos, no, usted está compartiendo, en ese momento no necesita tener cámara. Bueno, le estoy dando la, como el permiso, ¿va? Porque es... que tendría que entrar con otro usuario en la computadora y no con el mismo usuario que tengo en el teléfono. Se pueden los dos con el mismo. ¿Probemos? ¿Probemos? ¿Ahorita en qué me está en el teléfono, va? Ahorita yo he tenido estudiantes... yo he tenido estudiantes con, metidos en ambos lugares. Salen dos veces. Bueno, voy a ver si lo puedo poner entonces. Sí, póngalo ahorita. Aprovechemos. Y sí, yo por no meter dos usuarios.
ahorita van a entrar. Ya entré el usuario de Zoom, ya en lo la tengo. compu. Voy a la sala ahorita. Voy a revisar el WhatsApp aquí lo tengo. Entonces, hasta el WhatsApp lo tengo aquí en otro teléfono. Aquí está sacando puntos y todo. Busco la contraseña y el código para entrar. Aquí lo tengo. Sí, puedo entrar. Vaya, ahora en el usuario que ha entrado con Jaime, trate de compartir pantalla. Permítame, quiero ver. Termine de entrar porque me parece que ya entró. Ahorita ya entró. Ajá. Voy a tratar de compartir pantalla. Voy a compartirla donde tengo la presentación. Sí, mire, okay. Si puede, ¿ve? Ya ve. Sí, puedo. Nada más que tendría los dos usuarios, ¿no? Pero solo en el momento, vaya, usted lo que debe de tener es lista la computadora como para solo darle el clic, entrar como usuario, en el momento que usted quiera compartir, solo en ese momento. Pero si estoy ya en un grupo, automáticamente me va a entrar el grupo de la computadora, si entro en el Zoom en ese momento. Ah, bueno, veamos, permítame. Esa es otra pregunta, va, deje de compartir. Vaya, ahora voy a hacer grupos y solo voy a hacer uno porque solo somos dos. Vamos a ver si... Es que eso yo lo decido. O sea, dejo a los dos usuarios. Deje mis dos usuarios siempre al mismo para poder compartir yo con mis compañeros. Vaya, voy a hacer solo un grupo y vamos a ver cómo entramos en la sala. A ver si entran los dos de un solo. O si entran... Ajá, pero aquí automáticamente sí, sí vamos a entrar los dos. Sí, pero sí porque solo hice un grupo. O sea, yo no entré porque como que el teacher no está incluido en los grupos. Entonces, pero como yo los muevo, como yo los ordeno, inclusive cuando entran a trabajar en grupos y hay alguien de oyente, hago pareja, pa. Hay un oyente, yo lo que hago es poner a otro y el de oyente está como un tercero, pero no está participando. Lo que voy a hacer es, lo voy a dejar así siempre con el teléfono. Y cuando haga un grupo, voy a intentar entrar en la compu. Si no, le voy a escribir un mensaje al WhatsApp para avisarle que voy a entrar con el otro para poder compartir. No es algo que... Bueno, yo voy a ver, pero yo voy a ver que usted está ahí. Porque yo veo quiénes son los que están en cada grupo.
Y como yo le digo, antes yo tenía mi cámara arruinada de mi computadora. Y yo lo que hacía era entrar con la cámara en el cel y veía la clase en la computadora. O sea, las dos cosas alternamente, las dos cosas a la vez usaba. Y era un solo usuario, ¿no? Como yo Sí, estoy solo era ahorita. un usuario, pero es que yo aparecía dos veces, así como usted. Así como usted, Ah, así lo que vos te aparecía lo yo. enlazar la. Ah, bueno. Y Ah, yo pues era creo la que no hay teacher. problema siempre. Sí, y yo No, siento que no hay no problema. Vamos a salir de aquí, de la sala. Porque... Vaya, entonces ya vio, ¿verdad? Entonces lo ayudé en esto, para que usted pueda participar así de esa forma, porque es bonito Yo participar. le compartí Ajá. desde hace días, estaba haciendo puntos, yo sí en la computadora y decía, no los puedo compartir, incluso ahorita estaba haciendo aquí en el teléfono también y se los quería compartir así, Sí, pero ya vio que no, sí no, no puede. podía. Ya vio que sí Ya puede, vi que se pone en la computadora, es más fácil. así que así lo vamos a hacer la próxima. Bueno. Ok, Jaime, have a nice night. See you Monday. Sí, madre.